La gran ciudad. Welcome to the... Buenos Aires, perro. Puerto Madero. Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal. Estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de la furia, en la city porteña, disfrutando la verdad de mi estadía. Y hoy estoy muy pero muy feliz porque en este video voy a compartir con ustedes mi primera juntada. La primera juntada que organizamos con Lucas, juntada de amigos, de moteros, de viajeros que van a ir a charlar, a compartir un buen rato, a tomar unos mates. Nosotros vamos a hacer la venta de algunos de los elementos que usamos para solventar nuestro viaje. Simplemente pasarla bien, compartir, disfrutar este hermoso día que está haciendo y espero que nos acompañen de ahí, desde el otro lado. Esta es la terracita de la casa de Laura y Peralta y su familia, que bueno, aprovecho este video para volver a agradecerles por habernos recibido. Fíjense qué lindo día que hace hoy, la verdad que está hermoso, está justo para una juntada, una mateada. Bueno, por acá, por este lado, hemos puesto nuestras cosas, como siempre, revoleando cosas por todos lados, llenando de desorden la casa ajena, y acá nos estamos alojando. Así que bueno, estas son todas cosas nuestras que hemos tirado. Esto estaba todo ordenado, les juro que cuando llegamos estaba increíble y ahora está hecho un desastre, pero bueno, así somos cuando llegamos. Después, cuando nos vamos, ordenamos y dejamos todo impecable. Bueno, gente, vamos por la avenida Directorio, vamos a la juntada. Estamos llegando medio justo con el tiempo, pasa que almorzamos un poquito tarde, pero bueno, vamos camino a la juntada. Allá adelante va Lauri, que es la chica que nos recibió, como les decía, en su casa. Va con su novio y atrás va Lucas con una amiga de Lauri. Ahora vamos a ir a buscar otra amiga de Lauri y nos vamos directo para la juntada. Mi primer juntada organizada por mí. La verdad que estoy muy emocionado, como que nunca, uno cuando empieza este tema de viajar en moto y este sueño de compartirlo por las redes, nunca piensa que va a llegar algo así, a organizar una juntada y a que mucha gente tenga ganas de venir, quiera venir a compartir, a conocernos, a vernos. La verdad que increíble, es un sueño hecho realidad para mí, así que estoy muy emocionado y bueno, compartir esa tarde, una tarde hermosa que vamos a pasar. Se nubló un poquito ahora, no está feo, está un poco más fresco quizás, pero la verdad que se represta el día para unos mates, para estar ahí en la costanera. Ahora buscamos a Pau y vamos directo para la juntada nomás. Mira, saludate ahí el espejo. Pase don. Pero hasta dónde querés hablar, amigo. Buenos Aires, gente, Buenos Aires. La gran ciudad. Buenos Aires, perro. La resubimos al cubi. ¿Por dónde? ¿Por allá? Allá. Milimétricamente, perro. Achica las nalgas. Bueno. Hola, me llamo Chila, soy mi hola mami, ¿cómo estás? Hola papi.
Tremenda tarde, gente, tremenda y hermosa tarde. Hemos pasado llena, repleta de amigos, de motos, de risas, de todo. La verdad que la hemos pasado increíble, como pudieron ver ahí. Y bueno, estoy ahora disfrutando de la noche porteña, de la noche de Buenos Aires, las luces. Yo creo que la ciudad también es un poco más estéticamente más agradable también de noche. Empezar a ver todas las luces, los edificios, las grandes avenidas. Tiene lo suyo. Para la gente que le gusta el campo, la sierra y eso, quizá la ciudad no le atraiga tanto, pero hay que encontrar también el atractivo en cada uno de los lugares que uno va visitando. Y las luces, la ciudad, los edificios, la avenida grande también tiene su magia. Y contento, feliz de haber hecho mi primer juntada motoviajera. Y ojalá que sean muchas más. Quizás sale una rodada para el fin de semana. Así que estoy recontra remil feliz, emocionado. Gracias a todos los que vinieron. Gracias por estar ahí aguantando. Gracias. Gracias por compartir también, los que compartieron la difusión de la juntada. La verdad que estuvo muy, pero muy lindo. Así que bueno, seguimos nomás, seguimos disfrutando de esta hermosa noche en la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! Bueno, gente, estamos yendo al taller de Pali, que lo ven ahí. Vamos a hacer un poquito de mantenimiento de las máquinas. Y fíjense que voy de acompañante, está manejando el tipo. Increíble, vamos a ver si confiamos en este casco o no. Porque la verdad que me da un poco de miedo. Pero bueno, como tengo el baúl atrás, me confío, me agarro, me quedo quietito. Y dale que se puso en verde, perro. ¿Cómo sale? Esto no es coca, papi. Hacer el mantenimiento de las máquinas. A Blanquita le toca cambio de aceite, a Terra le toca mantenimiento de la cadena. Es que está agarrando el desvío, perro, no lo mate. Tengo que cambiar la tripa del velocímetro, lo más importante, perro. Lo más importante, cambiar la tripa del velocímetro. Sí, señor, un amigazo de las redes de hace rato. Y bueno, para el fin de semana me queda soldar este soporte que viene acá, que se volvió a desoldar. La misma historia de nuevo. Capaz para cuando termine el viaje le dejo bien a la moto. ¡Oh! Cuando termine el viaje a la Argentina. Cuando termine la vuelta a la Argentina, Terra va a quedar bien. ¿Te sacaste el cebador, Pali? Vamos, ya vi santo. Sí, se me apagó allá, digo, ¿qué pasa? Mira, el cebador. El cebador. ¿Te gusta la nave, amigo? Me costó una bala nomás, meo. Gastaste. Limpieza la ubicación de cadena, que la verdad que está bastante fea, de verano tuerto que ni la toco a la cadena. La moto también le vamos a sacar un poco acá el cubre cárter y vamos a limpiar acá abajo, que está muy muy fea. Hace rato que no le doy cariño en esa parte a la moto. Ya saben, si vienen acá a Buenos Aires y necesitan darle un poco de cariño a la moto, si vienen acá al taller de Pali, que los va a atender como los mejores. Le vamos a sacar también las cachas, me dijo Pali, para limpiarla bien abajo. La vamos a dejar como nunca estuvo, darle un poco de cariño que le hace falta después de tantos kilómetros de viaje. Bueno, gente, vamos a aprovechar para hacer el cambio de la tripa, que como ven estaba acá cortada. Así que gracias, hermanito.
¿Cómo están, amigos? Buen día. Otro día más en la ciudad de Buenos Aires y esta vez estamos acá en el taller del genio Demicio, que lo tienen ahí atrás. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Gracias, hermanito, por recibirnos acá en tu casa, en tu taller. Así, no, bueno, por favor. Vamos a tratar de recorrer un poquito la ciudad de Buenos Aires desde acá, conocer el obelisco, ir a recorrer la parte más céntrica que todavía no hemos ido y, bueno, algunos otros lugares que nos vaya recomendando el genio por acá. Bueno, gente, vamos a salir a pasear acá con el genio. Vamos a ver si podemos hacer un poco de venta de nuestros productos que están acá adentro, conocer un poquito más Capital Federal y disfrutar de este día increíble que está haciendo. Ahí está el genio Demicio. Lo vamos a abandonar un ratito. Un ratito te abandonamos, bro. No puede ser para siempre. Dale, dale. Vamos a visitar los bosques de Palermo con el crack, el genio. Bosques de Palermo. Vamos a puro GPS porque la verdad que no conocemos nada, absolutamente nada. Pero bueno, el Michi más o menos nos recomendó una ruta para tomar, para no errarle. Pero nos dijo que esta zona es bastante tranqui, que no pacha nada. Así que vamos a disfrutar este día increíble. Ver si podemos vender un poco algo porque si no, nos vamos a morir de hambre. Yo, poco y nada, pero... Estamos subiendo como tipo una autopista, autovía. A ver. Panamericana. Por Panamericana. Pa, pa, para. Pa, pa, pa. Espero que no nos maten con un peaje. Porque allá nos cobraron 135 pesos un peaje, gente. 135. Pa, pa, mamadera. Y acá nos desvía para Avenida General Paz. ¿Será esta la salida? ¿Será la otra? La otra. La verdad que ya me estoy amoldando un poco a la locura de la ciudad. Todavía no del todo, ¿no? No soy un porteño más, pero voy. Le voy agarrando la mano. En algún momento se tiene que empezar a ver a mano derecha el Estadio Monumental. Yo recuerdo que entrábamos por acá cada vez que venía al estadio de mi querido River Plate. Entramos por esta avenida, si no estoy errada, porque se ve el tren ahí en el medio, fíjense. Muchos espacios verdes. Y acá está el estadio, señor, el estadio. Antonio Vespucio Liberty, Monumental, de mi querido River Plate. Vamos River, che. Acá está el estadio, señores. Qué grande el Millo. Bueno, estoy solo, voy a lavar la ropa a los pibes, porque me reban, y yo quedo acá, a cargo. Agarré una camarita que estaba entre las cosas y a ver si sale algo. Acá entre los youtubers no nos entendemos. Ahí, lavando la ropa a los pibes. Ahí está la moto de Leo, la Torni, la Mel, el tallercito. Me pararon los mates, solo, para atar las cosas de los pibes acá. Los pibes me abandonaron hace dos días por ahí. Así que tengo que lavar su ropa, tengo que cuidar su moto. Y bueno, nada, gente, les mando un abrazo. Acá me hice mochila. Chau, chau. Los genios de Lago de Palermo, sí, nos prestaron una de estas máquinas. Este es el obelisco porteño.